Y bueno, mis chicas, pues espero que los tres relatos del video pasado les hayan gustado muchísimo. Pero ahora sí vamos con el tutorial completo de la Catrina. Como ya pudieron ver en el otro video, aquí estoy utilizando un corrector de la marca Helden. Es un corrector en color blanco. Y bueno, pues lo voy a aplicar en todo mi rostro y después lo voy a difuminar con una Beauty Blender. Si tú no sabes de lo que estoy hablando, en la cajita de información te voy a estar dejando el link a el video pasado para que vayas y lo cheques y sepas de lo que estoy hablando. Bueno, pues una vez que ya difuminé el corrector blanco con la Beauty Blender, ahora voy a tomar un delineador en color negro. Este delineador es de plumón, es un delineador chino. Y bueno, pues con él voy a dibujar los circulitos que van alrededor de los ojos, que ustedes saben que las Catrinas siempre llevan este trazo característico, ¿no? Al final ya no lo rellené con este lápiz porque sentía el párpado muy pegajoso y decidí mejor llenarlo con un lápiz normal. Luego de eso utilicé un delineador en color rosita neón, que son de estos delineadores de la marca Natural Gear. Este es un tono fucsia neón bastante bonito. Y bueno, pues dibujé unas bolitas alrededor de este circulito que puse. Luego de haber dibujado las bolitas, las delineé con el mismo corrector, perdón, con el mismo delineador negro con el que hice los ojitos, para darle como más énfasis en esta zona. Una vez que hice eso, ahora apliqué un poquito de pegamento para pestañas en los párpados, ya que posteriormente voy a estar poniendo glitter. El glitter que voy a estar utilizando es un glitter en color naranja de la marca Bisú. Estos glitters son súper baratos y bueno, pues lo voy a estar depositando en el párpado apoyándome de mi dedito. Enseguida de que hice eso, voy a tomar una brochita plana y voy a poner el glitter en las zonas en donde mi dedo no alcanzó a cubrir. Por ejemplo, en las orillas de la ceja y también en la parte de las ojeritas, que mi dedo pues está un poco grande y no pudo llegar ahí con el glitter. Voy a estar haciendo esto en todo el ojo hasta saturarlo súper súper bien de glitter. En el otro ojo ahora voy a pintar el circulito con un delineador negro. El delineador que estoy utilizando es de la marca Pink Up Cosmetics. Y bueno, pues este es un delineador en gel. Si tú no quieres utilizar un delineador en gel, no te preocupes, puedes utilizar un lápiz negro. De este lado no hice las bolitas que hice en el otro lado. De este lado estoy aplicando unas piedritas que compré en el centro. Si ustedes no han visto el video en donde compro, o más bien donde les muestro lo que compré en el centro, se los dejo también en la cajita de información. Y bueno, pues estas piedritas las compré ahí en el centro, súper baratas. La planilla me costó como 18 pesos. Y bueno, pues después de eso, ahora en el párpado estoy aplicando un poquito de sombra en color azul. Es una sombra metálica. Si tú no tienes sombra azul, puedes poner sombra de cualquier otro color llamativo que te guste. Y alrededor de la sombra azul voy a aplicar un poquito de glitter de la misma marca Bisú. Es el mismo glitter en color naranja. Luego de eso, ahora voy a pintar mis labios. Para ello voy a estar utilizando un labial de la marca de Pink Up Cosmetics. Y bueno, pues estoy utilizando este labial porque es de larga duración y en acabado mate, para posteriormente a eso dibujar unas rayitas que van a salir de la comisura de mis labios hacia arriba. Y luego de dibujar estas rayitas, ahora voy a pintar unas rayitas que van a atravesar esa raya simulando unos dientecitos. Voy a estar haciendo esto en toda la boca y también en los labios para darle ese efecto característico de las Catrinas. Una vez que ya llené toda mi boquita, ahora voy a pintar mi naricita de color negro. Lo voy a estar haciendo con un delineador en gel, también de la misma marca de Pink Up Cosmetics. Estoy dibujando dos piquitos y luego relleno la nariz. Es algo súper, súper sencillo. Aquí lamentablemente ya no se grabó cuando comencé a trazar estas líneas en mi frente,
pero hice una especie de telaraña en la frente, saqué 6 líneas hacia arriba y después comencé a dibujar estas rayitas que cruzan las líneas para formar como una especie de red. Es algo súper, súper sencillo. Luego de eso dibujé una cruz con un delineador en color azul. Y en los costados de las mejillas también voy a dibujar una especie de espirales, de igual manera con el delineador en color azul. Esto únicamente lo estoy haciendo como para darle más adorno a la Catrina. Si tú no quieres hacer este paso, no es necesario. Si quieres, puedes dejarla así como está. Pero la verdad es que yo sí decidí ponerle algunos espirales y también una flor en la zona de la barbilla. Estoy dibujando esta flor con el mismo delineador azul. Este delineador azul es de la marca Magic Mabel. Y bueno, pues es algo súper sencillo. Dibujé las hojitas y el centro de la flor. Luego de eso dibujé los petalitos con otro delineador de la marca Magic Mabel, un delineador en color rosa neón. Y dibujé el centro de la flor, o más bien lo coloreé con un delineador en color amarillo fosforescente. También en la frente hice unas especie como de espiralitos también. Y en la zona de las mejillas dibujé 2 corazoncitos, únicamente para darle como más énfasis a la Catrina. Y listo, mis chicas, pues así luce el maquillaje terminado. Me puse una peluca, unas flores y una playera de colores. Espero que les haya gustado.